todos y todas, bienvenidos nuevamente al canal de Aportes de la Historia. Por segunda vez y consecutivamente, Aportes ha cubierto gran parte de las jornadas de jóvenes investigadores del CEIS. Ponemos a disposición las exposiciones y la ronda de preguntas y respuestas. Para Aportes es un orgullo realizar este registro documental de las actividades del centro y de sus grupos cuando somos invitados. Como historiadores, ustedes saben sobre la importancia de los archivos como fuente documental. Esta afirmación busca que nos ayudes a comenzar con un registro audiovisual de las actividades realizadas por nosotros como miembros de la comunidad universitaria, que son múltiples y ricas, pero que se han perdido al no quedar registradas y solo queda en parte en la memoria de los participantes. Si uno tuviera que buscar el archivo audiovisual de nuestras prácticas en nuestra institución y no lo encontrara porque es inexistente y vos como historiador ya dimensionarías el gran problema. Para Aportes de la Historia, Carlos Alberto Van Howard. Bienvenidos a las cuartas jornadas de jóvenes investigadores. En esta oportunidad vamos a presentar para Aportes de la Historia el segundo bloque del primer día, que se llama Bloque Didáctica y Enseñanza de la Historia. En el día de hoy vamos a tener cuatro ponentes: Ezequiel Casa, del Grupo de Investigación en Didáctica de la Historia y Ciencias Sociales; Anaís Salaverría, del Grupo de Investigaciones, exactamente el mismo, Didáctica de la Historia y Ciencias Sociales; Francisco Colona y Juan Cruz Oliva Pipia, del Grupo Sociedad y Estado, Ángela Fernández; y Juana Fortesini, del Instituto de Estudios de Historia, Patrimonio y Cultura Material. Los ponentes se van a exponer en el orden dictado, van a tener aproximadamente 10 minutos de exposición y una vez finalizado vamos a abrir una ronda de preguntas que contestarán en el mismo orden que expusieron. Bueno, el segundo trabajo de esta mesa es de Anaí Salaverría, pertenece al mismo grupo que Ezequiel, Grupo de Investigaciones en Didáctica de la Historia y Ciencias Sociales, y su trabajo se llama La enseñanza de la historia a través de estudios de casos con perspectiva de género, Victoria Campo y la Europa de posguerra. Bien, muchas gracias. Bueno, como bien decías, el título de trabajo, La enseñanza de la historia a través de estudios de caso con perspectiva de género, Victoria Ocampo y la Europa de posguerra. El objetivo del trabajo principalmente es centrarnos en una mujer que nos permite estudiar, dar una mirada latinoamericanista de la historia, ¿no? Acercar la historia de las mujeres a las aulas, a los estudiantes, las y los estudiantes. ¿Por qué elegimos principalmente a Victoria Ocampo? Porque es una mujer que tiene mucha importancia en lo que es los sucesos de posguerra, ¿no? No solo en Argentina, sino a nivel internacional. Ella tiene muchas conexiones, participa de reuniones de la ONU, por ejemplo, asiste a los juicios de Nuremberg. Es una mujer con un estatus socioeconómico muy alto, pertenece a la élite de la sociedad argentina, pero utiliza esos recursos en forma no solo política. Ella en el transcurso de la guerra va a ir ayudando a intelectuales franceses, a intelectuales alemanes que lo necesiten, actores. No solamente se va a relacionar con escritores, se relaciona con economistas, con pedagogos, entabla vínculos con la intelectualidad europea y neoyorquina también. Y ella tiene una manera de escribir muy particular, deja constantemente a lo largo de su vida testimonios, ¿no? A través de cartas, numerosas cartas que, por ejemplo, escribe a sus hermanas, que fueron publicadas en varios libros. Intercambia cartas no solo con su familia, sino también con Camus, con Virginia Woolf. Destacamos a Virginia Woolf porque es una influencia muy importante en ella por su condición de mujer. Ella se reconoce como mujer en Virginia Woolf y le escribe a ella diciendo que gracias a ella se pudo sentir por primera vez que podía escribir, que podía transmitir su propio pensamiento feminista. Porque Virginia Woolf decía, y le ha dicho a ella en personas que ha rememorado en sus cartas, momentos que han pasado juntas, que no es lo mismo leer un escrito sobre mujeres escritos por hombres que leerlos escritos por las propias mujeres.
¿Por qué? Porque el hombre no puede captar lo que es la psicología de la mujer. En esta importancia, bueno, como todos ya sabrán, ella inaugura lo que es la revista Sur y la editorial Sur, que va a tener un papel muy importante en lo que es la literatura nacional e internacional. Pero también cuando nosotros en el grupo de investigación pensábamos, ¿no?, cómo encarar un proyecto y acercar lo que es la perspectiva de género a las aulas, ¿no? Y nos preguntábamos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué es necesario llevar este tipo de historia, acercar este tipo de historia a las aulas? Primero partimos de la invisibilidad, ¿no?, de las mujeres que han sido invisibilizadas a lo largo de la historia y sobre todo en la enseñanza misma de la historia en las aulas. Sin ir más lejos, con ver manuales de décadas pasadas, si hacemos una exploración primaria, nos encontraríamos que por ahí hay pocas imágenes fotográficas de mujeres o bien prácticamente no son mencionadas en los estudios. No solo acá en Argentina, hay estudios muy importantes, por ejemplo, de Valencia, también en España, que hacen mención al respecto, que sí reconocemos que en los últimos años esto ha ido cambiando con las editoriales y demás, que han ido incorporando una mirada de género en la enseñanza de la historia, pero también nos encontramos con que a lo mejor no es suficiente, ¿no? Y esto tiene que ver también con la propia formación nuestra en la carrera, ¿no? Tendríamos que, el objetivo nuestro, o particular mío también, esto es muy incipiente, es hacer un estudio sobre la formación propia de los docentes, ¿no?, de los profesores en historia particularmente. Bueno, ¿cómo llegan, con qué tipo de formación llegan a las aulas? ¿Cómo ha sido su carrera? ¿Cómo se han acercado a esta perspectiva de género? Docentes que por ahí están actualmente en ejercicio, pero que se han recibido muchos años atrás. Bueno, ¿cómo se capacitan al respecto? ¿Lo hacen? ¿No lo hacen? Para eso tengo pensado realizar una serie de entrevistas a docentes en ejercicio, a profesores también de la universidad, para ver cómo en los programas de la universidad se incorpora la temática de género. Y también surge por propias inquietudes de los estudiantes, ¿no? Al momento de dar clases, uno se encuentra, todo aquel que está ejerciendo actualmente, se encuentra con que es interpelado el docente por el propio estudiante, ¿no? Siempre surgen preguntas al respecto que requieren, que obligan que el docente realmente, cuando se pare frente al aula, esté formado. No solo para enseñar a pensar históricamente en perspectiva de género, no invisibilizar a las mujeres, incorporarlas, no solo a las mujeres, sino también a la comunidad LGTBIQ, sino también por problemas que les transcurren a los estudiantes hoy en día, ¿no? Vamos con Victoria, investigamos sobre Victoria y la idea, el objetivo principal es, una vez realizadas estas entrevistas, estas investigaciones, analizar el pensamiento de Victoria Ocampo respecto de lo que es ser mujer en su época, respecto de lo que es la Europa de posguerra. Ella hace un análisis de lo que es la preguerra y la posguerra, compara Estados Unidos con Europa, ve que Estados Unidos es el futuro y Europa es el pasado. Nos permite a través de sus escritos analizar las mentalidades de las personas que atraviesan una guerra, cómo era el nivel de vida antes, cómo era en la época de posguerra, cómo se adapta la gente a las crisis. Todo eso lo vemos en sus escritos. Y la idea central, digamos, cómo transmitimos esto en una clase de historia. El objetivo es presentar lo que es un estudio de caso y utilizar a Victoria Ocampo para llegar a las aulas y para transmitir lo que es la perspectiva de género en una clase de historia. ¿Y por qué particularmente estudios de caso? Porque justamente llevamos una parte de la realidad al aula y hacemos que los propios estudiantes realicen una investigación propia al respecto, construyan una investigación propia, trabajen en grupo, se interpelen, y eso nos permitirá enseñarles a pensar históricamente, ¿sí? Y para concluir, me parece que esto, bueno, primero como una crítica personal, diría que por ahí en el escrito que yo presenté hablé más
de ciudadanos o no ciudadanos, ciudadanos, no incluí en el lenguaje a toda la comunidad. Entonces digo, bueno, por ahí es una crítica al futuro de incorporar a todos en el lenguaje, ¿sí? Como creo que corresponde, como que bien la universidad está avanzando en eso. Creo que ahí, hasta ahí está. Gracias.